Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la cordial bienvenida a este taller. A niños, a jóvenes, adultos que nos estén acompañando. Queremos hoy hablarles del tema del desarrollo sostenible como una posibilidad de transformación social. Sin embargo, voy a contarles primero quién soy, de dónde vengo. Entonces, voy a compartir pantalla. Ahí están viendo ya mi pantalla. Bueno, entonces, del tema, como les decía, que les queremos hablar el día de hoy, es sobre desarrollo sostenible y los ODS como una oportunidad de transformar el mundo de niños, niñas y jóvenes. Yo soy profesora de la Universidad Libre y quiero contarles un poquito de la universidad antes de comenzar. Mi nombre es María Teresa Holguín Aguirre y soy profesora, tanto egresada como profesora de la universidad, de una facultad muy interesante y que además hoy por hoy tiene mucho que ver con estos temas del desarrollo sostenible, que es desde la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Para los que no conocen demasiado la Universidad Libre y si tenemos gente de afuera, como saben, es nuestra universidad, tiene siete seccionales en diferentes partes del país. Y estas seccionales, la sede principal está en Bogotá. También tenemos en Cali una seccional con dos sedes. Tenemos en Barranquilla también una seccional con dos sedes. En Cúcuta una seccional. En Cartagena tenemos también una seccional. En Socorro igualmente tenemos una seccional con dos sedes en la zona. Igualmente en Pereira una seccional con dos sedes. Casi todas las sedes de la Universidad Libre tienen campus verde y tienen un campus, digamos, en zona urbana y por lo general son muy coloniales. En la sede principal Bogotá, que es desde la que yo les estoy hablando y para poderlos contextualizar de qué facultades tenemos. En la Universidad Libre tenemos Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, tenemos Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Facultad de Filosofía y Facultad de Ingeniería. Yo vengo de esta Facultad de Ciencias Económicas, trabajo en esta facultad y por esos regalos de la vida también soy hija de la Facultad de Educación, soy licenciada en Química y Biología. Pero actualmente en nuestra Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables lidero una línea de investigación que se llama Ambiente y Cultura. Es la razón por la cual les voy a compartir del tema de hoy. En la Facultad de Ciencias Económicas tenemos un programa de administración de empresas, tenemos el programa de contaduría pública y el programa de negocios internacionales. Por supuesto que también hay posgrados de diferente índole al cual están invitados a ser parte de de nuestros programas, de nuestra universidad, en los diferentes. Les hablé de los programas solo de Bogotá, pero también a nivel de nacional hay programas en ciencias de la salud en otras facultades, no en Bogotá.
Y estas que les contestan, pues casi en la mayoría de las seccionales. La Universidad Libre está comprometida con el cuidado y preservación de los recursos naturales, así como con el desarrollo sostenible. Esta es la razón por la cual el tema del que les queremos hablar el día de hoy es desarrollo sostenible, los ODS, una oportunidad de transformar el mundo de niñas, de niños, niñas y jóvenes. Además de ser profesora de la Facultad de Ciencias Económicas, pues tengo estudios en los temas ambientales, algunas especializaciones, y soy doctor en desarrollo sostenible, que es la razón también por la cual he querido que compartirles sobre la temática de hoy. Como ven, esta imagen refleja a nuestros niños hoy por hoy liderando estas temáticas que no solo son de orden ambiental, sino también de orden social y en consecuencia en la búsqueda de que tengamos un desarrollo económico más sostenible, más coherente con la naturaleza. Esto que vemos aquí son el listado de los objetivos de desarrollo sostenible, una agenda que ha propuesto las Naciones Unidas, y esta agenda, pues lo que llama la atención sobre la necesidad de que cada día estemos trabajando de manera más unidos como sociedad, mirando por las necesidades que en las diferentes partes del mundo se tienen, y no que nos quedemos mirando solamente hacia nuestros grupos sociales más cercanos, quienes ya tienen algunas necesidades satisfechas, mientras que otras personas padecen, como dice la gráfica aquí, padecen, por ejemplo, de pobreza, y por eso en esta agenda se quiere trabajar por el fin de la pobreza, padecen de hambre, y por eso en esta agenda, que es todo este conjunto de objetivos que ven aquí, se conocen como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por supuesto, la agenda no son solo estos cuadritos que ustedes ven acá. Cada cuadrito de ellos tiene metas para que los alcancemos de aquí a 2030. Se ha propuesto llegar al fin de la pobreza, terminar con el hambre de las comunidades, trabajar juntos por la salud y el bienestar, trabajar juntos porque tengamos una educación de calidad, también porque tengamos igualdades de género entre hombres, mujeres, que podamos desarrollarnos libremente, que tengamos como en el sexto objetivo, agua limpia y saneamiento básico, que todas las personas en el mundo podamos tener energía asequible y que no sea contaminante, o sea, en lo posible podamos disminuir el consumo de los combustibles fósiles, y podamos trabajar por esta energía, mejor energía solar, energía eólica, energía de biomasa, que contamina mucho menos. Que podamos trabajar juntos porque todos tengamos un trabajo decente y porque el crecimiento económico sea sostenido. No para que sea sostenido al infinito, sino para que ese crecimiento respete los límites de la naturaleza, unos límites que están dados por la disponibilidad de recursos y la cantidad de especies que vivimos en el planeta, que no somos solamente los humanos. También por trabajar por una industria, innovación e infraestructura que sean sostenibles, que las industrias respondan a las emergencias y los retos que nos impone hoy por hoy la crisis global, la crisis del ambiente, la crisis del cambio climático. Que trabajemos juntos por la reducción de las desigualdades, que no se clasifiquen los países unos como pobres y otros como desarrollados, sino que los países desarrollados apoyen de cerca a los países que estamos en vías de desarrollo y nosotros también a otros que son más pobres que nosotros. Ciudades y ecosistemas, ciudades y comunidades sostenibles, esta es una apuesta
que va a que todas, no solamente tenemos que trabajar por conservar los ecosistemas, sino que tenemos que trabajar juntos porque nuestras ciudades, que son los ecosistemas urbanos y no los ecosistemas allá donde está la parte rural, estos ecosistemas urbanos tengan una perspectiva realmente de sostenibilidad social y ambiental. Es decir, que sea posible vivir allí, tanto para las especies que cotidianamente viven en ciudades y la nuestra. El otro tema es la acción por el clima. Realmente sí, trabajamos en los anteriores objetivos, estamos ya contribuyendo a hacer todo el tema de la adaptación al cambio climático, porque no sé si lo han escuchado, pero el tema del clima es un tema que viene llamando la atención a todas las comunidades, tanto de países desarrollados como los no desarrollados. No es un tema de países no desarrollados. El cambio climático nos está afectando a todos de diversas formas y es el llamado para que a través de nuestras acciones podamos ayudar a bajar la temperatura del planeta, que sube y sube y sí sube, como habrán de pronto escuchado algunos de ustedes, y sube más de 1.5 grados, va a ser imposible la vida en la Tierra. Que trabajemos juntos por cuidar la vida submarina, por los ecosistemas terrestres, y los dos últimos objetivos, que son el objetivo 16 y 17, que nos llaman la atención para que sigamos propendiendo por la paz, por la justicia, y porque tengamos instituciones sólidas. Estas sólidas quiere decir instituciones transparentes, que le cumplan al Estado, que le cumplan a la sociedad, que trabajen. Las empresas no están allí solamente para llenar el bolsillo de los empresarios. Todos debemos entender que si algún día nosotros somos empresarios, debemos trabajar porque la sociedad, realmente las empresas, las organizaciones, sean organizaciones que le sirven a la sociedad. Ese debe ser el principio. Y las alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, que es el objetivo número 17, son esas alianzas que queremos ganar entre todo el sector educativo, el sector productivo, con todos los sectores sociales de diversa índole, con las comunidades del común, porque solo así podremos alcanzar una agenda tan ambiciosa como, por ejemplo, que es que a 2030 ya no tengamos personas padeciendo de hambre y de pobreza. Quiero pasar este video para que a profundidad podamos entonces escuchar directamente de Naciones Unidas esta apuesta de desarrollo sostenible. Internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año. Tenemos alrededor de unos 200 billones con B, 200 millones de millones de conexiones en el cerebro. Cualquier. Déjenme ver. Creo que no nos está conectando la página que es. Internacional sin precedentes. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres, entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta.
En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad?
Bueno, entonces ya han visto ustedes que la apuesta de que podamos juntos estar trabajando por esos objetivos y en consecuencia Específicas para cada cosa. Ahora en cualquier momento puede helar, puede llover, puede hacer Escúsenme. sol. Escúsenme, por favor. Bien, entonces decíamos acá que estamos entonces trabajando, pensando en cómo podemos trabajar juntos en estas agendas y también desde el tema de cómo podemos transformar esta sociedad para nuestros niños, niñas y jóvenes, y donde ustedes como niños, niñas y jóvenes tienen un rol muy importante de liderazgo. Muchos de ustedes estarán algunos ya para salir del colegio en su grado 11 y tienen proyectado el estudio de algunas carreras acá, profesionales, pero como ustedes pueden ver, ninguna de las carreras que profesionales pueden, digamos, salirse en este momento de estas apuestas, todos, independientemente de cuál, si yo voy a ser, por ejemplo, abogado, debemos estar de la mano con estas apuestas de desarrollo. Si yo voy a ser ingeniero, tengo que estar mirando cómo voy a poder ayudar a que estas metas y todo lo que se apuesta en el marco de esta agenda sea posible. Si yo voy a ser contador, cómo desde mi profesión no solamente va a estar detrás de los libros de contabilidad, sino va a ayudar a esta transformación social, si voy a ser administrador, pero si yo voy a ser un negociador internacional, pero si voy a estar en cualquiera de los roles, pero si voy a ser médico, pero si voy a ser enfermero, pero si voy a ser comunicador social, si voy a ser bueno, ingeniero agrícola, si voy a ser ingeniero agroecológico. Es decir, todas las carreras, todas pueden tomar esta agenda como bandera para ayudar a que la sociedad cambie. Una cosa fundamental, por ejemplo, todo el tema de manejo adecuado de los excedentes en las empresas y de los residuos sólidos en nuestras casas están en el objetivo número 11. Y desde allí hay hay metas muy interesantes de cómo podemos mejorar nuestros procesos de recuperación de materiales que pueden ser otra vez invertidos en la cadena productiva, pero adicionalmente que le podemos ayudar desde allí al objetivo 1 para que las personas que viven del reciclaje puedan mejorar sus condiciones de vida, puedan, porque ellos tienen tanta dignidad como cualquiera de nosotros, independientemente de que su trabajo sea desde los residuos sólidos. Ellos hacen una labor muy importante y la mejor manera de ayudar a dignificar la vida de ellos es a partir de que nosotros separemos bien los residuos, porque entonces así ellos vamos a evitar que ellos tengan que meter sus manos entre la basura. Si cada uno de nosotros hace bien las cosas, vamos a ayudar con eso a que otras personas vivan mejor. ¿Y qué es hacer bien las cosas? Pues optimizar al máximo los recursos naturales, dejar de desperdiciar el agua, dejar de desperdiciar la energía, dejar, como decía el video, desperdiciar los alimentos. No podemos seguir aprovisionando alimentos en nuestras neveras y después dejarlos dañar cuando hay personas que requieren de estos alimentos. Entonces nosotros hoy por hoy, si vemos que tenemos mucha provisión, por lo menos podemos congelar los alimentos, llevarlos al congelador, arreglarlos en bolsitas, evitar siempre que la comida se desperdicie, y son acciones que desde nuestra propia casa se pueden realizar, tanto el ahorro del agua, como el ahorro de energía, como el ahorro de los alimentos, como el manejo adecuado de los residuos sólidos, como cuando vamos a vacaciones, hacer un uso adecuado de nuestras playas, nunca dejar residuos botados cerca de las aguas,
cuando vamos a un bosque, de pronto hacer un picnic, y prendemos llamas, pues evitar, digamos, ese tipo de acciones. Es mejor cuando vamos a zonas a insertarnos en ecosistemas, llevar nuestros alimentos precocidos para evitar prender fuego dentro de los bosques, porque eso es lo que hace que puedan generarse incendios forestales. Igualmente, el dejar residuos mal ubicados cuando salimos de paseo en esos mismos bosques hacen que dejar vidrio, dejar plásticos botados puedan generarse por las épocas de verano de altísimo sol, se pueda generar entonces incendios. Así que miren que sí está en nuestras manos ayudar a cumplir con estas agendas. Igual, por ejemplo, la agenda sobre educación de calidad está en nuestras manos, que la educación mejore si no soy indiferente a que quiero que esto mejore en mi colegio, que quiero que esto mejore en mi universidad. ¿Y cómo? ¿Cuáles son tus propuestas? Tú eres agente de cambio para que estos cambios se den. Que quiero que me escuchen, que quiero ser el personero, que quiero ser el líder del comité ambiental del colegio, que quiero ser el líder igual para todos los demás ciudadanos. Podemos ejercer procesos de liderazgo también en nuestros propios conjuntos residenciales, ayudar a que también desde allí se haga un uso adecuado de los recursos en general. Que si sabemos que hay una familia en condiciones de pobreza, que han quedado sin trabajo, que están padeciendo, digamos, porque se ha muerto en estas temporadas de COVID la persona que proveía, pues que no seamos indiferentes. Que ayudemos a esas familias a buscar trabajo, mientras se busca trabajo con donaciones, podamos ayudarles a sustentarse, a sustentar ese hogar. Son muchas, muchas, muchas las acciones que de manera individual y colectiva, como familias, como colegios, como universidades, como maestros, como niños, como jóvenes, podemos hacer para que esta agenda se cumpla. No es una agenda que está hecha para que solamente los gobiernos trabajen en ella. En estas imágenes que les estoy mostrando aquí, quiero indagar acerca y quisiera que si ustedes están viendo en este momento por YouTube o por Facebook Live, nos dijeran cuál de estas imágenes para ustedes representa mejor el concepto que ustedes tienen de ambiente. Quisiera arrancar por eso. Si me ayudan, entonces ustedes colocan allá la A o la B o la C o la D. Juliana, si de pronto me puedes ayudar y hay respuestas en alguno de esos medios, sería importante saber si nuestros estudiantes están conectados, si nuestra comunidad está conectada. Y nos puede decir, cuando pienso en ambiente, cuál de estas imágenes representa mejor el concepto que tenemos sobre ambiente. En la imagen del lado superior izquierdo de nuestras pantallas, vemos un territorio intervenido por fábricas, por zonas residenciales que están emitiendo sus desechos a las aguas. En la imagen B tenemos un territorio, un ecosistema a donde van las personas a recrearse. En la imagen C vemos un ecosistema, árboles, agua, suelo, aire, luz. Y en la imagen D vemos nuevamente un ecosistema donde hay plantas, animales,
personas, porque están las casas de las personas, hay aire, hay energía, porque vemos radiante el lugar. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál de estas imágenes representa mejor mi concepto de ambiente? Para el caso de A, este concepto de ambiente, para los que hayan contestado que su imagen de ambiente es A, pues seguramente tiene razón, porque es la forma como concebimos, normalmente para algunos parece natural, emitir sus desechos al agua, y esto se convierte como en un entorno muy cotidiano. Pero resulta que esto no puede seguir pasando. Hoy por hoy, nuestro río Bogotá, por ejemplo, en esta región andina, se viene desarrollando sobre él procesos de descontaminación, porque no es posible que para nosotros los ríos sean sinónimos de alcantarillas. Tenemos que buscar estrategias para que el agua se trate en la misma fuente, tal como decimos que los residuos se separen en la fuente, deberíamos también nuestras aguas residuales tratarlas en la fuente. Yo supongo que a futuro debemos llegar a puntos donde todos los conjuntos residenciales, los barrios, tengan sus propias plantas de tratamiento, las empresas, los colegios, las universidades, para que evitemos mandar los contaminantes directamente al agua. En B, es una imagen donde nosotros nos sentimos que vamos a buscar los lugares naturales para hacer nuestros deportes, para recrearnos, pero una vez terminamos, nos aislamos también de este lugar y normalmente no nos sentimos naturaleza, sino que somos naturaleza solamente cuando entramos en contacto con ella. Y resulta que nosotros como seres humanos también somos naturaleza y no solamente somos esa naturaleza que entra en contacto cuando va a un ecosistema natural, sino que somos naturaleza todo el tiempo y tenemos que aprender a convivir de manera armónica con esa naturaleza de la que hacemos parte. En C, los que escogieron C dijeron mi concepto de ambiente es C, este ecosistema que está cuidado, que no se ve intervenido, pues allí hay naturaleza, pero falta el ser humano y el ser humano hace parte de ese ambiente. Y sea, no, pero es que el ser humano si entra a ese lugar lo daña, pues no puede ser que nos sigamos percibiendo así. Es posible como el D y el concepto que quisiera que trascendamos todos, es donde los seres humanos podemos vivir, pero podemos vivir en armonía con todo el resto de la naturaleza. Y oigan que uso la palabra resto de la naturaleza para decir que nosotros también hacemos parte y que nuestros medios de vida, como están insertos en la imagen D, pues es posible que vivamos en estos lugares respetando los árboles, respetando el suelo, respetando el agua, respetando los animales, entendiendo que toda la naturaleza, igual que nosotros, como hoy por hoy se habla, la naturaleza tiene derechos. Tiene derechos y uno de ellos muy evidente, muy, muy evidente sobre los derechos de la naturaleza es, por ejemplo, los derechos del agua. El agua, normalmente el curso de los ríos en muchas ocasiones es alterado por la mano de los seres humanos o se dice también que tiene alteraciones antrópicas. La palabra antrópica se refiere a esas afectaciones o a esas acciones. No siempre lo antrópico son impactos negativos, sino en el caso de las acciones antrópicas que dañan el medio ambiente, tienen que convertirse a acciones antrópicas positivas, donde somos conscientes de que sí, cuidamos nuestro entorno como a nosotros mismos, ¿cierto? Eso va a asegurar que nuestra vida esté protegida también y la de las demás especies. Si nosotros alteramos el curso del agua, entonces lo que va a pasar es que, por ejemplo, en las épocas de invierno, el agua
reclamando sus derechos, va a volver a inundar las zonas que ya de por sí eran suyas antes de que por efectos antrópicos se alterara el curso de ese río. Entonces, no solemos decir que estamos, nos ponemos tristes porque vemos que las comunidades ribereñas, eso quiere decir las comunidades que viven cerca de los ríos o a las orillas de los ríos, sufren en las temporadas de inundaciones. Pues claro, porque si hemos alterado el curso del río, pues el río reclama sus derechos cuando él tiene que buscar por dónde circular. ¿Listo? Estas imágenes de aquí, que me gustaría entonces ahora que allá en las redes sociales que nos están escuchando, puedan ver las imágenes sobre cuál es nuestra idea de desarrollo. Si nuestra idea, cuando nos hablan de la palabra desarrollo, es A, o si cuando nos hablan de la idea de desarrollo es B, o si cuando nos hablan de la idea de desarrollo, la imagen que se me viene a la cabeza es C, o si cuando me hablan de la idea de desarrollo, la imagen que se me viene a la cabeza es D. Me gustaría que cada uno de ustedes lo piense allá. Y si pueden, allí en las redes sociales, escriba mi idea sobre desarrollo, es muy asociada a la imagen A. O mi idea sobre desarrollo es muy asociada a la imagen B. O mi idea sobre desarrollo es muy asociada a la imagen C. O mi idea sobre desarrollo es muy asociada a la imagen D. Vamos a ver unos segunditos para que lo piensen. Y vamos a empezar entonces a resolver la incógnita. Los que contestaron que la imagen A es su idea más próxima al desarrollo, pues tiene toda la razón. Realmente la palabra desarrollo viene de la biología que nace para hablar de cómo nacen, crecen, se reproducen, mueren los seres vivos y está representado entonces una imagen de cómo se a través de la interacción entre el gallo y la gallina se han generado huevitos. Bueno, la gallina genera huevos sin necesidad de gallo, ¿verdad? Pero cuando hay pollitos es porque ha tenido que ser, digamos, fecundada por un gallo. De este gallo viene un huevito que fecundado da origen a un pollito, ¿cierto? Y esta es una idea muy clara de lo que es el desarrollo. En la imagen B, quienes dijeron que desarrollo es la imagen B, pues digamos que es la idea que tenemos y que nos viene vendiendo el sistema económico, que yo no sé si todos lo saben, niñas, niños y jóvenes, pero el modelo de desarrollo que predomina actualmente en nuestro país y en el mundo es el modelo de desarrollo capitalista. Y ahí se adopta la palabra desarrollo para hablar de cómo las comunidades crecen económicamente y en consecuencia este desarrollo nos lleva a tener formas de vivienda cada vez, o sea, ampliarnos más y más y a intervenir los ecosistemas, como ven ustedes aquí, un bosque intervenido por el crecimiento de las ciudades. No es la idea de desarrollo que es ideal, deberíamos desarrollarnos sin intervenir de gran manera la naturaleza o por lo menos cuidando más la naturaleza, o por lo menos permitiendo que la naturaleza esté más presente en nuestros sistemas. Como ven ustedes, digamos, la imagen B, cuando masivamente se concentran las ciudades, desplazan el verde. Y ese desplazamiento del verde hace que cada día nuestras ciudades estén más contaminadas.
Por tanto, las formas de desarrollo deberían realmente contemplar más el que podamos convivir con la naturaleza dentro de nuestras ciudades, sino que las saquemos hacia los extremos, porque realmente hay pues una afectación muy grande para los seres humanos que se albergan en estas ciudades. Desafortunadamente, el modelo de desarrollo capitalista absorbe este concepto de desarrollo de la biología para decir que las ciudades y que las sociedades deben crecer y crecer y crecer y crecer y crecer económicamente al punto tal de que este verde desaparece y dejamos de tener quien nos provea oxígeno, como lo ven aquí. Y como ustedes ven en esta imagen A, pues aquí hay, hay un huevito, hay varios huevitos que son fecundados, el pollito que están naciendo, pero este pollito va a crecer igual que el gallo y la gallina y después van a morir. Todo en la sociedad, perdón, todo en la naturaleza funciona así. Entonces el planteamiento es con qué recursos vamos a mantener ciudades que crecen y que crecen ad infinitum si los recursos naturales son limitados. Quienes contestaron que desarrollo es C, pues esta es una idea muy bonita del desarrollo, cuando hablamos de los alimentos orgánicos, cuando en lugar de pensar que cada día los medios de generación de valor deben ser cada día más sofisticados y más, más tecnológicos, pues aquí esta imagen nos llama la atención sobre ese desarrollo que más bien es limitado y que para decir, oiga, necesitamos calidad de vida, necesitamos alimentos sanos y seguros para las comunidades. Ahí sí, yo podría pensar que estoy pensando en ese desarrollo que trae calidad de vida, que cuando ya nos estabilizamos como sociedad, como humanos, como comunidades, entonces decimos, oiga, no es necesario seguir pensando en un desarrollo de crecimiento económico al infinito. Y en la imagen de para el caso de los que contestaron D, también estas dos imágenes A y D en particular tienen muchísima razón, ¿cierto? Porque tenemos por acá al niño, al bebé, al niño que crece, que juega, al niño que va al colegio, al niño que va a la universidad, al joven que va a la universidad, al adulto que se casa, que conforma una familia y que tiene unos hijos y que después empieza a envejecer. Y ese adulto que envejece y que un día va a morir, ese es un concepto clarísimo de desarrollo humano. Ningún humano puede decir que haya vivido al infinitum, ¿cierto? Sino que este humano tiene unos límites que están dados la propia disponibilidad de su cuerpo para estar en este planeta, pero también está limitado por los recursos naturales que tiene y la posibilidad que él tiene de administrarlos. Aquí quiero retomar el tema de que se nos ha dicho que los seres humanos estamos aquí en este mundo para dominar la naturaleza y realmente en lo que se nos fue dado, incluso desde por allá de los aspectos espirituales y religiosos, fue un poder para administrar, y a veces no somos tan buenos administradores de la tierra. Por eso la pregunta acerca de y desarrollo, ¿el desarrollo entonces es sostenible o el desarrollo es insostenible? Les pregunto, si quieren ustedes allá en los chats, ahorita vamos a retomar esas participaciones de ustedes para que, si Juliana me ayuda, podamos traer sobre si se ha contestado alguna de estas preguntas, si el desarrollo es sostenible o será que el desarrollo es insostenible. El desarrollo mirado desde esta perspectiva que está en B, desde la perspectiva capitalista, porque el desarrollo en A es sostenible, ¿verdad? El desarrollo mirado como evolución de las especies, pues es realmente sostenible porque las especies tienen un límite que se respeta a partir de que estas decrecen
y vienen unas nuevas especies. Igual, el desarrollo es posible desde la perspectiva D y el desarrollo seguramente puede ser posible desde la perspectiva C. Pero el desarrollo, la pregunta desde la perspectiva B, ¿es sostenible o es insostenible? ¿Ustedes qué dicen allá? Miren acá algunas acciones de eso que le llaman en el capitalismo, en el sistema económico que tenemos, para que lo aprendan, ese sistema económico del que vivimos, compramos, vendemos, gastamos, explotamos, ese sistema que en el que vivimos todos inmersos se llama capitalismo. Pero miren ese capitalismo, algunos de los efectos adversos que ocasionan: basuras excesivas y desordenadas, emisiones atmosféricas excesivas y contaminantes, explotación de nuestros suelos, de nuestras montañas, al límite, al punto tal de la degradación total de los ecosistemas. La disposición de las basuras no solo es desordenada en las ciudades, sino que también llega a las riberas, y a los lugares al mar, por ejemplo. Ustedes pueden ver que en algunas playas hermosísimas que tenemos en Colombia, uno se mete al mar y lo que le llega por encima de las aguas son cantidades de plásticos dispuestos de manera equivocada, errada, inconsciente en nuestras aguas. Miren que las basuras contaminan no solamente el agua, contaminan el suelo, Y también a las aguas las contamina nuestros desechos líquidos. Esto es parte de ese capitalismo que ha olvidado que para poder mantenernos en este sistema planetario debemos como especie aprender a vivir de manera equilibrada con nuestro sistema y no como resultado tengamos estos desastres que estamos observando aquí, tanto en ríos como mares, como en la atmósfera, como en los suelos, como en las montañas. Lo que se nos ha dicho sobre el tema del desarrollo sostenible es que el desarrollo debe ser sostenible ecológicamente, ecológica, social y económicamente. Sin embargo, yo digamos que quiero invitar a los niños, a los jóvenes que están conectados a pensarse ese desarrollo, porque no es posible que le sigamos dando a la economía una esfera tan grande como a la ecología y a la sociedad. Porque en realidad la economía no existe per se sola sin nosotros como sociedad y tampoco puede existir si no estuviera la naturaleza que provee absolutamente todo para que pueda ser posible, ¿no? La sociedad sin naturaleza no puede existir, la economía sin naturaleza no puede existir. Entonces, esta imagen es la que normalmente en el mundo se maneja cuando se habla de desarrollo sostenible. Sin embargo, yo quiero invitar a los niños, niñas y jóvenes a pensarse el desarrollo no como está aquí en las bolitas de la izquierda, que están igualmente representadas como en la imagen anterior, pero sin fotos, a que se piensen cada uno de ustedes como que si somos naturaleza, en realidad nuestra gráfica debería ser representada del desarrollo sostenible así. La naturaleza lo es todo, es la que nos provee todo, es el de la que depende todo el equilibrio de todas las especies. Nosotros somos naturaleza, por tanto no podemos estar por fuera de la esfera naturaleza y debemos comprendernos como tal. Esta sociedad, para adaptarse a la naturaleza, a la tierra, al planeta, ha desarrollado la cultura y esa cultura, parte de esa cultura, es la economía de la sociedad. Por tanto, nosotros, no, la economía no puede tener una esfera tan grande como la de la naturaleza y la sociedad, porque la economía es solo una esfera de esa naturaleza, de esa cultura, de esa sociedad y de esa naturaleza. Y allí quiero invitar entonces a todos a que nos pensemos como parte de la naturaleza y en consecuencia aprendamos a vivir armónicamente como viven los demás seres de la naturaleza, agua, aire, suelo y las demás especies. Aquí quiero
invitarlos también a que piensen en algo que nos han enseñado en la escuela y en el colegio, que a veces parece que no es tan, digamos, lógico, y es que cuando nosotros aprendimos sobre la pirámide alimenticia, aprendimos que aquí está el mundo orgánico, que aquí están los productores, que son los que son las plantas que nacen de este mundo orgánico, o sea, aquí está el suelo, aquí están las plantas, aquí en el suelo hay bacterias, hay hongos, hay lombricitas, hay gusanos, hay, bueno, cantidades de artrópodos, hay de todo tipo de animales unicelulares y multicelulares, pero también hay otro tipo de vegetales que crecen acá. Aquí ya están los productores, que son los que crecen, perdón, los que hacen fotosíntesis, y después de los productores están los consumidores primarios, que fue los que nos enseñaron que comían plantas, ¿verdad? Y en estos consumidores primarios, después de los primarios, estábamos hablando de los consumidores secundarios, que es donde está el ser humano, y nos decían que hasta ahí llegaba la pirámide. Pero noten que esta pirámide que les estoy mostrando aquí es una pirámide que llega más arriba, porque nosotros creíamos que no había nada que nos comiera a nosotros, nada que no, que somos lo máximo de la pirámide. Y resulta que lo que nos ha demostrado el COVID-19 es que hay otro tipo de consumidores y las enfermedades que hoy por hoy se padecen, que se comen a las personas, que son las mismas moscas y moscaradas de carne cuando nos morimos, pero que también son las bacterias anaerobias, los virus, los que nos comen a nosotros, es decir, los que nos enferman, nos matan, y también están los descomponedores, que están parte del mundo orgánico, y que por eso esta pirámide se revierte, para entender que no somos los que estamos en la punta de la pirámide, no somos la imagen de la izquierda, no somos lo máximo, realmente somos la imagen de la derecha, uno más entre todas las especies, y así nos debemos comprender y entender para que aprendamos a valorar la importancia de todos los demás seres de la naturaleza para el equilibrio de todo el sistema planetario. Aquí esta imagen donde invito entonces a que niños, niñas, jóvenes, de todas las razas, de todos los colores, de todos los puntos de nuestra Colombia, lleven la bandera de estos objetivos de desarrollo sostenible. Hablen la lengua que hablen si están en Colombia, y hablen la lengua que hablen si están en cualquier otro país de Latinoamérica o del mundo. He puesto aquí imágenes, por ejemplo, de personas en la imagen superior derecha que pueden no estar en nuestro país, pero con quien podemos hacer alianzas para defender nuestros derechos de disfrutar de esas metas del desarrollo sostenible de nosotros como país, de que se acabe la pobreza, de que se acabe el hambre, de que tengamos derecho a la salud, de que tengamos derecho a la educación, de que tengamos derecho a la igualdad de género, que tengamos un derecho a que las mujeres accedan a puestos de trabajo en las mismas condiciones que acceden los hombres, en las mismas condiciones salariales, en las mismas condiciones físicas, biofísicas, para mujeres y hombres. Que Colombia sea una nación justa, tolerante, que podamos trabajar juntos por la anticorrupción, y que niños, jóvenes, niños, niñas y jóvenes puedan tomar esta bandera para decir: yo quiero liderar este país. La única manera de retirar a los corruptos de nuestro país es que nosotros tomemos esa bandera y decir: yo también quiero liderar. Yo me voy a formar para poder liderar en diferentes espacios. Este liderazgo puede ser desde la casa, donde empiezo a liderar procesos de cambio, desde mi colegio, donde puedo, desde los diferentes escenarios de participación, generar cambios, o desde mi escenario como estudiante del común, desde las universidades. Pero también, si mi papá, mi mamá son empresarios, ¿cómo puedo ayudar a liderar cambios y transformaciones desde allí? Pensando en cómo las organizaciones son
organizaciones sociales. Las organizaciones, empresas, quiero decir, en este momento de los diferentes sectores económicos, se convierten en verdaderas organizaciones sociales que dan valor a la transformación social y que siempre están pensando en cómo desde sus productos, desde sus servicios, ayudan al cambio que se debe dar en nuestras comunidades para proteger a la naturaleza dentro de la cual estamos insertos y para proteger a toda la sociedad siendo parte de esa naturaleza. Estos ecosistemas protegidos, estas ciudades sostenibles, y personas felices, me falta la palabra, y personas felices, es a lo que tenemos derecho y por lo tanto es algo por lo que debemos luchar para poder trabajar juntos en estas dinámicas de tener ciudades sostenibles, de tener ecosistemas protegidos, playas limpias, ciudades que aprendan a convivir, como en la imagen inferior derecha, que aprendan a convivir con la naturaleza y no que se aíslen de la naturaleza con edificios unos pegados de otros que no permiten ni siquiera la circulación del aire, es lo que necesitamos para que entendamos que nuestra salud y nuestra calidad de vida sea garantizada. Esto que les tengo aquí era un juego que me hubiera gustado jugar con ustedes y haciéndoles algunas preguntas. Se los voy a dejar solamente aquí planteado para que si quisiéramos, por ejemplo, jugar con un dado, es que al estar, digamos, en las redes sociales de esta forma y no poder yo interactuar con ustedes, pues me impide que pudiéramos jugarlo como me hubiera gustado. Pero si tuviéramos un jugador A con este dado que quisiera jugar a lanzar el dado y dice que vamos a avanzar dos casillas, y esto que tenemos aquí es una ficha. Entonces, si comenzamos por el objetivo número uno, que es el del fin de la pobreza, y el objetivo número dos, que es el de hambre cero, y buscáramos entonces en ese tema del hambre alguna pregunta que pudiera ayudarnos, quisiera preguntarles a ustedes desde allá, si se produce suficiente comida en el mundo para alimentar a todos sus habitantes, ¿ustedes qué creen? ¿Que la respuesta es la A, es la B o es la C? Vamos a mirarla bien de cerca. ¿Se produce suficiente comida en el mundo para alimentar a todos sus habitantes? Dice la primera respuesta, no, porque me entra hambre todo el tiempo. En la B dice sí, se produce suficiente comida sana, pero no se producen suficientes dulces y refrescos. En la C dice sí, sí que se produce suficiente comida, pero no todo el mundo puede permitirse comprarla. Si ustedes, si estuviéramos pensando en el hambre cero, ¿cuál es la respuesta que ustedes darían ante la pregunta, ¿se produce suficiente comida en el mundo para alimentar a todos sus habitantes? Me gustaría que den sus respuestas allá en el chat. En el chat de las redes sociales, escriban no, porque me entra hambre todo el tiempo. O sea, no hay suficiente comida. O sí, se produce suficiente comida sana, pero no se producen suficientes dulces y refrescos. Por ejemplo, o usted dice sí se produce suficiente comida, pero no todo el mundo puede permitirse comprarla. Si fuéramos a nuestro juego, podríamos seguir jugando, pero no vamos a seguir sin antes responder esa pregunta que se nos ha planteado. Aquí, para contestar en esta pregunta, es si se produce suficiente comida, pero no todo el mundo puede permitirse comprarla. Y eso es triste, ¿verdad? Porque a veces las personas, por ejemplo, cuando hemos tenido estas temporadas de conflicto en nuestro país, han preferido regar la leche, por ejemplo, botar los alimentos
en lugar de permitirle a la gente que acceda a ellos de manera gratuita en vez de votarlos, porque nos falta un poco de solidaridad y en medio de las épocas de conflicto se nos vuelven nuestros corazones agudos y se nos vuelven nuestros corazones indolentes ante la ausencia o las dificultades que tienen los demás. Si quisiéramos seguir jugando, entonces buscaríamos nuevamente tirar nuestro dado y avanzar hacia la posición 4. Vamos a irnos nuevamente y podríamos seguir, por ejemplo, con el otro jugador. Entraría por el objetivo 1, el 2, el 3, perdón, el 1, el 2, el 3 y el 4. Vamos a mirar qué pregunta nos hacen en la ficha número 4. Vamos a ver, y ustedes me ayudan allá a contestar por las redes sociales. ¿En qué continente vive la mayoría de los niños que no van a la escuela? ¿En qué continente vive? ¿En Europa? ¿Viven en Asia? ¿Viven en América? ¿O viven en África? ¿Qué dicen ustedes allá? ¿La respuesta es A, o es B, o es C, o es D? A ver, vamos a pensar. Pues la mayoría de los niños que no van a la escuela viven en África, ¿cierto? Pero en América viven muchos de esos niños que tampoco van a la escuela. Es como el segundo continente donde los niños no van a la escuela. Y de estos, en Colombia hay muchos, ¿verdad? Hay muchos niños que no van a la escuela. Y si usted de pronto está conectado con este taller y no va a la escuela, por favor, háganoslo saber a través de las redes sociales para también nosotros evaluar la posibilidad de acompañarle en cómo puede usted ir a la escuela y cuáles son esas razones para podernos aproximar a ello. Vamos entonces a darle continuidad a nuestro taller. Aquí les he mostrado este juego para que ustedes miren la oportunidad de jugar sobre los objetivos de desarrollo sostenible con sus amigos, con su comunidad de colegio. Podríamos en este mismo sentido, vamos a jugar la última, vamos a darle la última vez dos a este dado para que miremos otros dos, perdón, para que podamos avanzar en unas dos preguntas más, estas dos que vamos a avanzar. Ah, perdón, era el jugador amarillo que debía 1 y 2. Otra vez está en la pregunta 4. Vamos a volver porque esa pregunta ya la conocimos. Vamos a ir a que avance otras tres posiciones para que alcancen a ver otra preguntita más y puedan mirar que podríamos estar aprendiendo. Dijimos que quedó en la posición número 6 y vamos a ver qué pregunta se nos hace en la posición número 6 y si sabemos de esto, ¿cómo podrías usar menos agua? No hay escasez de agua donde vivo, puedo usar tanta agua como quiera. B, duchándome en vez de tomar un baño y bebiendo refrescos en lugar de agua. Esta diferencia que es aquí resaltada en la respuesta B, ¿cierto? Duchándome en vez de tomar un baño, ¿qué querrá decir eso? Algunos de ustedes no dirán, no, pues yo no voy a usar menos agua porque es que yo tengo mucha agua. Entonces yo voy a usar el agua que yo quiera. Otro dirá, sí, yo tal vez, pero no entiendo la diferencia entre ducharme y tomar un baño y bebiendo refrescos en lugar de agua. No, en realidad ustedes saben que los refrescos igual son hechos con agua. Entonces, y en realidad debemos es tomar agua, que es la que nos ayuda a sacar las toxinas de nuestro cuerpo. Si tú le metes a tu cuerpo agua con sustancias de refresco, lo que hacemos es traerle más toxinas al cuerpo.
En cambio, si nos duchamos, en vez de tomar un baño, quiere decir que es esa ducha rápida, ese donde no me demoro más de 3 minutos, un minutico mientras me mojo, después cierro la ducha, me enjabono, me refriego y un minutico mientras me juego, ¿cierto? Son 3 minutos máximo lo que deberíamos gastarnos en el baño. Y noten que con estas acciones estamos contribuyendo al desarrollo sostenible. Aquí hay otro juego que quisiera también que todos estos juegos ustedes los pueden bajar por las páginas web, donde con la escalera podemos empezar a aprender sobre los objetivos de desarrollo sostenible y entonces entender que también hay metas que nos pueden, que nos alcanzan a nosotros para que desde nuestra condición de niños, niñas, jóvenes, adultos, podamos ayudar en este proceso de transformación y de ahorro. Vamos a jugar unas 2 fichas, vamos a hacer unas, tenemos en 5, vamos a entrar con este primer jugador, vamos a entrar con este primer jugador a donde debemos iniciar. Por acá inicia este jugador y ha dicho que vamos a andar 1, 2, 3, 4 y 5. Cayó en una en blanquito, vamos a volver a poner el dado con el siguiente jugador para que entre con una, perdón, con 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, perdón, ¿qué había? Así, 6. 6 aquí. Vamos a ver entonces nuevamente este jugador ha pensado, ha caído en la pregunta del hambre cero. Entonces, ¿cómo la siguiente pregunta sería allí para ustedes? ¿Cómo puedo hacer para evitar el desperdicio de alimentos en casa? Si quiero contribuir con el hambre cero, ¿cómo debo evitar el desperdicio de alimentos en casa? Puedo, de pronto algunos de ustedes me lo colocan ahí en redes sociales, puedo compartir mis alimentos que no voy a consumir y que estén en buen estado con personas que no tienen para comer. Pero también puedo guardar en mi congelador la comida antes de que se dañe y después cocinarla si ya no la quiero consumir, bien rica, con recetas bien deliciosas y hacer que se pueda alargar el tiempo de estos alimentos. Así que miren cómo podríamos estar jugando a esto de los objetivos de desarrollo sostenible. Si le diéramos un último tiro por acá a nuestra primera ficha, tiene 5, 1, 2, 3, 4 y 5, no ha pasado nada, y un último tiro por aquí para nuestro segundo jugador, vuelve por allí con 3. 1, 2 y 3. Van uno detrás del otro. Así podríamos estar jugando en nuestras aulas de clase virtuales con juegos supremamente sencillos para que y que los podemos, algunos ya se encuentran en internet, algunos ya son pagos. Esto que yo les he traído acá es algo muy sencillo para que en medio de que no podíamos interactuar, pues nos permitiera ver que es posible aprender un poco sobre estos objetivos de desarrollo sostenible y entender que todos tenemos un rol fundamental para lograrlos. Vamos ahora a actuar a partir de una página web que Naciones Unidas también nos comparte, a pensar en el tema de los superhéroes por la acción climática. Una cosa fundamental para entender el tema de la acción climática y en el que me voy a devolver en la Agenda 2030 es que hay un objetivo, el número 13,
el que va por los temas de la acción climática. Vamos a ver, antes de seguir, si me hubiera salido una pregunta relacionada con el objetivo número 13, vamos a mirar, dice, ¿qué es una energía renovable? Una marca de refresco, dice por aquí, en B dice una estrategia que se deriva de recursos naturales y que puede ser renovada por la naturaleza en un periodo corto de tiempo, como el viento o el sol, y una fuente de energía con una cuota de inscripción renovable. Entonces, miren que sí es una fuente de energía, pero no con una cuota de inscripción renovable, sino es una energía que se deriva de recursos naturales. Pues cuando yo hablo de la acción por el clima, son muchas las acciones que podríamos hacer de manera conjunta, y si yo trabajo por todos los demás objetivos de desarrollo sostenible, estoy invirtiendo buena energía para que la acción climática, o por lo menos se pueda detener esa acción que afecta el clima. Por eso hay unos superhéroes que les quiero compartir para que tanto nuestros jóvenes como nuestros niños adopten de pronto uno o varios de estos roles que les permita pensar en esta acción climática, sí, como queremos ser. Naciones Unidas nos ha compartido sobre si queremos ser voceros de la verdad. ¿Qué implica ser un vocero de la verdad? Miren este superhéroe que tenemos aquí con parlantes por todas partes que está siendo vocero de la verdad, dice, conoce los datos sobre cambio climático y se los da y se los cuenta a los demás. Es decir, esto que estamos aprendiendo hoy sobre objetivos de desarrollo sostenible y asociados muy estrechamente en estos últimos sobre acción climática, es que le contemos a los demás. Le contemos a los demás lo que estamos aprendiendo, le contemos a los demás que tenemos que trabajar juntos por esta agenda común que nosotros los ciudadanos del común, los niños, los jóvenes, los maestros, los ciudadanos de a pie, como dicen a algunas personas, tenemos un papel muy importante en el cumplimiento de esta agenda. En la responsabilidad social que nos compete, de ser honestos, de ser proactivos, de ser líderes. Entonces esto se lo tenemos que contar a los demás. Debemos denunciar a los acosadores en las redes sociales, a los acosadores de todo tipo. Debemos defender a cualquier víctima de discriminación en su comunidad y debemos luchar contra la desinformación con hechos reales y evidencias científicas. Es decir, noten que aquí este vocero de la verdad, esta vocera de la verdad, no está remitido solamente a denunciar que estamos, no sé, contaminando con un vehículo, sino que estamos afectando el entorno. Creo que aquí se nos ha acabado ya el tiempo. Los defensores, los invito a ser defensor vegetal, recicladores, guardabosques, modistas, protectores del agua, capitanes de energía, cazadores de la polución, y que cuidemos nuestra casa común. Creo que hemos llegado ya al final de nuestro taller. Agradecemos muchísimo a todos los que nos han acompañado a nuestro taller sobre desarrollo sostenible. Muchas gracias.